Entrenamiento express para adelgazar, perder y definir. Empezamos calentando con un poquito de cardio, movimiento de step. Vamos a hacer unas repeticiones. No hace falta que las cuentes, solo tienes que entrenarte conmigo al mismo ritmo y repetir el entrenamiento 3 veces. Ya veis que el ritmo para empezar va flojito, despacio. Simplemente abro, cierro, toco a un lado y al otro. Que vaya calentando el cuerpo y que vaya subiendo el nivel de pulsaciones, acelerar metabolismo, con ello la quema de grasa. Seguimos un poquito más. Eran 60 repeticiones, pero si te entrenas a mi ritmo y lo repites 3 veces, entre series, estiramientos, 3-5 minutos de lo que vamos trabajando. Y al final unos 10 minutos. Nos vamos con saltitos. Si no tienes comba, yo me la he olvidado, no pasa nada. Mismo movimiento, trabajamos con los brazos, rebote a puntas de pies, respiraciones largas, inspirando por la nariz, soltando el aire por la boca. Si estáis acostumbrados a respiraciones de yoga, podéis coger y soltar el aire por la nariz. La contracción abdominal siempre trabaja durante todo el entrenamiento. Nos vamos con trabajo de abdomen. Bloquea bien la pelvis, redondea un poquito la espalda y simplemente metiendo bien el ombligo, nos vamos con unas repeticiones lado a lado. Y ahora este segundo ejercicio hacia adelante. Como en trabajo de pie, el cuerpo trabajando abdomen aguanta muy bien. Vamos a repetir 2 veces por cada serie los ejercicios de abdomen, en este caso estos primeros. Volvemos lado a lado y nos vamos hacia adelante. Fíjate cómo trabaja el abdomen, ¿eh? Es exactamente igual que en posición tumbada, salvo que es muy beneficioso para personas que suelen tener dolores en la espalda cuando trabajamos desde la otra posición. Nos vamos con trabajo de brazos, pecho para endurecer sin material. Brazos bien, bien, bien estirados y empezamos con círculos atrás. Lo mismo, respiraciones largas. Cuando los ejercicios y los rebotes son muy rápidos, si trabajáis la respiración a tiempo, lo que vais a conseguir al final es cansaros muchísimo más. Hacemos unos rebotes de círculos atrás y nos vamos con círculos hacia adelante. Fíjate en la altura. Intentamos alinear la muñeca con el codo y el hombro para no sobrecargar la articulación del hombro. No sobrepasamos nunca con la mano la altura del hombro. Seguimos con brazos bien estirados y ahora subo-bajo. Los brazos duros. Aquí sí, en este, si queréis, podéis trabajar la respiración a tiempo. Inspiro al bajar, exhalo, suelto el aire al subir. Hacia adelante y atrás. Fíjate que los brazos van siempre bien estirados. Trabajamos también con las palmas de las manos, empujando hacia arriba y hacia atrás. Movimiento de zigzag o tijera. Unas poquitas repeticiones más. Y preparamos para el cambio despacito de ejercicio. Pecho. Inspiro al abrir, suelto el aire al cerrar. La espalda bien bloqueada, bien estirada, bien dura. Y el abdomen, como siempre os digo, trabajando. Inspiro, abro, suelto el aire, nariz o boca al cerrar. Fíjate que el cuerpo no se mueve, es imprescindible para evitar dolores de espalda. Con brazos en flexión ahora, flexiono al bajar, estiro al subir, inspiro, bajo, subo, suelto el aire. Vamos terminando este trabajo de tren superior, de brazos, pecho. En este trabajamos también un poquito la espalda. Y nos vamos con trabajo de cuádriceps, parte de delante de la pierna y tibiales. Si quieres, puedes alargar, como yo en este caso, las puntas de los pies. Inspiro, bajo, subo, exhalo. Fíjate que mi espalda está recta y mi abdomen en todo momento trabajando. Evitamos así el vaivén de la pelvis. Cambiamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, seguimos, 11, 12, 13, 14 y 15, 16, 17, 18, 19, 20, vamos a por otro ejercicio, 20 con cada pierna, ya sabéis que son 3 series, abro, cierro, la parte exterior aguanta mejor, así que le meteremos un poquito más de repeticiones. Os podéis apoyar, fijaos que yo me apoyo en la barandilla o en una pared, como queráis. Vuelvo a repetir, soy muy cansada con eso, pero es imprescindible fijar bien la espalda, fijar bien la pelvis, los hombros van abajo relajados para no sobrecargar, sobre todo también la zona cervical. Y si queréis trabajar en equilibrio, como yo en este caso, perfecto, nos trabaja todo el cuerpo en tensión. Bloqueamos abdomen metiendo ombligo hacia adentro y hago elevaciones pequeñitas, rebotes hacia el exterior. Nos trabaja toda la parte, sobre todo esa alta de las cartucheras que afea un montón. Nos vamos con trabajo de glúteos, parte posterior, femoral, gemelos. Pierna bien estirada, alargar punta de los pies, contraemos el abdomen y simplemente rebotes hacia atrás. Veis que vamos trabajando toda la pierna por completo. Lo mismo que os comentaba antes, cuando son rebotes, intentamos trabajar con respiraciones largas. Nos inclinamos un poquito hacia la diagonal si tenemos poquito equilibrio o poca elasticidad, flexibilidad lumbar. La pierna de apoyo suele trabajar en semiflexión. Si queréis trabajar un poquito también en extensión para la parte posterior, elasticidad de pierna, no hay ningún problema. Nos vamos con la parte interna, esos bolitos de grasa que siempre hay en la parte alta, cruzamos por delante, estabilizamos bien la posición, giramos un poquito la punta del pie en rotación externa y elevaciones hacia adentro y hacia arriba. Es otra manera de trabajar la parte interna de las piernas. Cada día ejercicios nuevos y combinación de ejercicios distinta. Volvemos a fijar bien ahí, giramos un poquito, ya lo veis, en rotación externa y nos vamos hacia adelante y hacia arriba. Respiraciones largas. Si veis que os vais cansando, ritmo más lento, inspiro al bajar, exhalo, suelto el aire al subir. Si sois principiantes, os recomiendo soltar siempre el aire por la boca. Y con esto y un bizcocho, hasta mañana.